esto no hay que vivir con tu novio o con tu novia antes de casarte, que eso en lugar de ayudar, perjudica. ¿Tú llegaste a vivir con tu pareja antes de casarte? No. ¿Y te fue bien? Tampoco. Empezamos con un knockout. No, no es cierto. Señoras y señores, ¿tú viviste con tu pareja antes de casarte? No, pero si me preguntan si lo hubiera hecho, definitivamente lo hubiera hecho. ¿Y te fue bien el matrimonio? Sí. ¿Ven? No creas todo lo que piensas. Primer round. El primer round es golpe al cerebelo. Vas a tener, Jennifer, 113 segundos para empezar tú este debate. Una vez que... deben servir para si yo tengo algunos aspectos totalmente negativos, los voy a prevenir. Y si los tengo positivos, los tengo que potenciar. Entonces, si los tengo, dependerá de mí. Un aplauso, se terminó su tiempo. ¿Ya? ¿Hasta dónde, bueno, si la religiosidad es una opción, bueno, entonces, ¿por qué no? Y es una opción que en teoría disminuye cuando tienes información científica. ¿Por qué hay una estabilidad en el número de personas que declaran que creen en Dios? Entonces, ¿es cuestión cultural o no es una opción cultural? Y hay autores que, bueno, Dawkins lo ha tratado muchísimo. Vino Michael Shermer, que su nuevo libro es El cerebro que cree, The Believing Brain. Uh-huh. Y te llega a decir que también es una razón evolutiva, porque ante tanta incertidumbre y ante confrontarnos con la muerte, pues siempre existe la religión, mientras tengamos una gran parte del cerebro todavía... pues arcaica, llamémoslo así, reptiliana. Y nada más, algo muy rápido, porque tenía algo que ver con lo que decía Carlos al principio, de hacia dónde vamos. Los estudios al final de estos cuates, primero te dicen que aunque estamos en pañales en saber de la mente, los últimos 20 años somos del cerebro humano lo que no supimos en 2000. No recuerdo exactamente qué día fue, pero recuerdo que yo tenía a mi hijo ese día y era... temprano, no sé si era por la mañana o mediodía. El caso es que pues yo llegué con mi hijo, ¿no? Para platicar de proyectos de trabajo. No iba con ninguna intención de otro tipo. No esperaba nada más que contactos, nombres, algún email, algún consejo. Y bueno, cuando llegamos, pues Andrés muy gentil, empezó a enseñar su casa, lo cual pues no me sorprendió ni me pareció extraño, ¿no? Tiene una casa muy bonita en la colonia Roma. Y llegamos a un salón muy grande, con una como especie de biblioteca, en donde había una alfombra y unos como puffs, unos cojines, unos colchones, bueno, no colchones, pero como unas sillas bajas y unos como, sí, como unos puffs. Y pues el lugar estaba muy bonito, grande, y yo estaba viendo para todos lados, me estaba platicando cosas y yo estaba pues en la conversación. Y en un momento alguien me agarra. Yo no vi entrar a esa persona, ni por dónde entró, ni desde cuándo nos estaba siguiendo. Pero esta persona llegó y agarró de la mano a mi hijo y le dijo, ven, ven, te voy a dar algo. A mí me sacó un poquito de onda porque no me preguntaron mi opinión. Le dije, por favor no le den muchos dulces porque no puede comer mucho azúcar, porque le afecta, ¿no? O sea, no, a mí no me gusta que coma mucho azúcar mi hijo. Y me dijo, no, aquí nada más le voy a dar unas cositas para que juegue y se entretenga o algo así. Y yo dije, bueno, pues, entonces yo seguí platicando porque Andrés me dijo, no te preocupes, tú déjala para que nos deje platicar, que la entretenga por ahí o algo por el estilo. Hasta ahí pues no, me sentí un poco rara pues porque mi hijo no me estaba molestando, es un niño muy tranquilo. Y lo que me dejó así ya preocupada y sacada de onda es que pues yo esperaba que la señorita, había una puerta
a mi mano derecha como esas puertas como de cine que se cierran, pero pues, yo no veía dónde estaba la chapa, ¿no? O sea, no sé si se cerraban, se podía abrir solamente de un lado al otro. El caso es que cerró la puerta detrás de ella y yo no entiendo por qué. En ese momento yo no entendí por qué quería cerrar la puerta detrás de ella, ¿no? O sea, cuando tú vas a hacer algo, no te estás escondiendo de nadie, pues no tienes por qué cerrar la puerta, ¿no? Y entonces a mí me preocupó porque yo dije, bueno, yo dejé ir a mi hijo con esta señora, esta persona, yo no sé quién es, yo no quiero que se lleven a mi hijo quién sabe dónde, ¿no? Y entonces yo me saqué de onda y ya, y Andrés se dio cuenta y me dijo, no, no te preocupes, nada más lo va a entretener ahí para que podamos platicar tranquilos. Pero yo no me quedé tranquila. Y lo único que me tranquilizó es escuchar la voz de mi hijo del otro lado de la puerta. Yo veía que estaban ahí hablando y que estaban jugando algo. Y no sé ni en qué momento. No sé ni de qué estábamos hablando. Que nos sentamos en los como silloncitos estos. Y Andrés se me lanzó encima. No voy a dar más detalles. Yo llevaba un vestido. No. No me defendí, no hice nada. Porque por más que le decían, no, Andrés, espérate, por favor. No parece entender lo que es. No. Y mi hijo estaba a un lado de la puerta. Entonces, yo no quería que me oyera ni, no sé, gritar, ni que algo me estaba pasando, porque no quería que se angustiara y se preocupara. Y lo más terrible es que yo no quería hacer ruido porque no quería dejar de oír su voz, porque el que más me preocupaba era él, porque yo no sabía si algo le iban a hacer también. No tuve ni tiempo realmente de hacer mucho aspaviento ni de defenderme, que se había terminado el asunto. No sé ni cómo sucedió. Solamente me quedé como en shock de lo que acababa de suceder. No podía creer que una persona con el nivel intelectual, cultural, y es decir, parecía de buena familia, me hubiera hecho lo que me hizo Andrés. Solamente me acuerdo que se subió el pantalón y me dijo, ay, lo siento mucho, estaba muy excitado. Como si yo hubiera esperado que durara más tiempo, como si, no sé, se preocupara de, no sé, de, no lo sé, se me hizo como, me sentí como un Kleenex, como, como un objeto usado. Y terriblemente, la manera en la que Andrés lo manejó, en ese momento yo no me di cuenta. O más bien, mi manera de tomarlo fue, seguramente, fue mi culpa. Fue mi culpa porque yo he de haber enviado un mensaje que no era.
Pero no entendí nada, porque dije, yo iba con mi hijo, yo no iba buscando eso. ¿A quién se le ocurre pensar eso cuando iba con mi hijo? O sea, ¿qué persona piensa en sexo cuando estoy ahí con mi hijo? No lo entendí, no lo entendí. En ese momento estaba yo en shock. Me paré. Fui hacia la puerta y lo único que yo quería era recuperar a mi hijo. Era mi única preocupación. Y creo que lo único que me dio paz durante ese momento es escuchar su voz a través de la puerta. Porque para mí al menos él estaba bien. Inseguridad. Agarré a mi hijo y no sé cuánto tiempo duró. El tiempo en el que llegué a mi casa fue como si lo hubiera borrado de mi memoria, como si me hubiera ido flotando en una nube, o si hubiera ido a estar, no sé, en un estado de zombie. Solo recuerdo que llegué a mi casa en la incredulidad total, me metí a la regadera y me sentía tan sucia, tan mal. Pero yo me culpaba a mí misma. O sea, yo me decía, yo me metí en esa situación. Seguramente no fui clara. Seguramente envié las malas señales. ¿Para qué llevé vestido? ¿Para qué llevé un vestido más arriba de la rodilla? ¿Para qué me arreglé? Pero llevaba a mi hijo, ¿por qué? No entiendo. Y durante todos estos años nunca se lo dije a nadie. Y me quedé con toda la culpa yo. Porque como después Andrés me ayudó a conseguir unas cápsulas para un programa piloto, no sé qué rayos, me quedé como en una sensación de entre asco y gratitud, en el que dije, bueno, a lo mejor se sintió mal, o a lo mejor yo no entendí su manera de funcionar. Y ahora que veo los videos y las declaraciones de las mujeres que platican la misma cosa, que platican que las llevó al mismo lugar y les pasó exactamente lo mismo, me da una rabia. Me da una rabia porque no es un caso aislado, no es a mí me sucedió eso por pendeja, no. A mí me sucedió eso porque este hombre está enfermo. Lo siento, Andrés, pero estás enfermo. No puedes hacer eso con las mujeres. Y yo no lo digo para difamarte, lo digo para que te atiendas. No puedes llevarte a las mujeres a tu casa, encerrarlas con su hijo a un lado, como si le estuvieras secuestrando al hijo mientras las violas. No puede ser. Hago este video con mucha pena y mucha tristeza por la familia de Andrés, por ti mismo, Andrés, para que las otras mujeres que han sufrido lo mismo que yo en silencio salgan y hablen de sus vivencias, porque esto ayuda a cerrar las heridas. Yo espero olvidar esto completamente y poderme perdonar a mí, porque también yo me culpé a mí misma en ese momento de eso que me había sucedido. Y hoy puedo hacer borrón y cuenta nueva con esta historia. Es decir, yo no provoqué esta situación.
y no quiero que suceda otra vez a nadie más.